Entre Jerez, en familia. Han podido ver, estamos aquí en el área del Estadio Cibao y de la Arena del Cibao, un área que ha sido remodelada, muy atractiva, donde se aglomeran miles y miles de personas, sobre todo cuando hay juegos de las Águilas Cibaeñas y cuando hay espectáculo aquí en la Arena del Cibao. Tenemos al señor Heury Reyes, quien es el dueño de una escuela de choferes que lleva por nombre Reyes Heury, y con él quisiéramos escuchar su impresión en relación a este trabajo tan importante que ustedes hacen. ¿Qué podría decirnos, Heury? No, en la actualidad nosotros estamos tratando de que las personas aprendan a conducir y que salgan capacitados de nuestras escuelas para que pueda haber un mejor ambiente en la calle, en la sociedad, como los accidentes, y tratar de mejorar lo que se llama la ley de tránsito para que las personas conduzcan como deben de conducir. Heury, desde chiquito yo he estado escuchando que algunas personas cuando vienen a las escuelas de choferes y luego tienen que irse a examinar para obtener su documento que le autorice a conducir por las carreteras y avenidas, autopistas del país, si da un par de pesos, dice que el examen o se queme o no lo pasa. ¿Qué tú tienes que decirnos en relación a eso? Totalmente negativo. La persona primeramente tiene que prepararse. Nosotros le damos lo que se llama una evaluación teórica, se le da lo que se llama los quiz teóricos para que las personas puedan aprender bien lo que se llama la ley de tránsito. Eso es totalmente negativo. La persona no tiene que pagar ningún centavo. Sí, lógicamente tiene que comprar su impuesto para que puedan tomar su examen teórico, lo que se llama el examen teórico. Mira, Heury, déjame de mentirte y tú me excusas. Cuando yo me vine a examinar precisamente a esta área, yo pasé el examen, sobre todo el examen de los palitos, la reversa, etcétera, pero yo tuve que darle 200 pesos a quien me estaba dando el examen. ¿En qué año te lo tomó el examen? Hace mucho ya, hace muchos años. Hace muchos años las cosas estaban así, ahora las cosas están más modernas. Han cambiado. Han cambiado. ¿Qué ha cambiado el cerebro de la gente? No, y un 100%, ya las personas ya están mente abierta. Quizás en ese tiempo que usted lo hizo, sería así, pero en la actualidad ahora mismo no. Mira, una persona que venga aquí con el interés de aprender a conducir, ¿qué debe pagar para lograr esto? Para lograr lo que se llama el curso, nosotros le estamos cobrando a la persona sin límite de práctica un curso de 4.500 pesos. La persona puede venir diario, los días que pueda de la semana. ¿Eso lo paga por parte? Se puede pagar por parte y se puede pagar total, como la persona quiera. Okay. ¿Y cuándo se dan cuenta ustedes que ya la persona está entrenada para salir a la carretera sin ninguna persona a su lado? No, ya eso va a depender de la capacidad de la persona y nosotros lo vamos evaluando según ellos vayan cogiendo su clase. El mismo cliente se va dando cuenta y va teniendo lo que se llama una habilidad que ellos no tenían antes de llegar aquí. Ok, tú has sido muy amable para conversar para nuestro programa Entre Jerez a través de Mocavisión. Muchísimas gracias, Heury. Gracias a usted. Muchos éxitos. Igual, igual. ¿Cómo no? Entre Jerez, en familia.